Disfruta de nuestras redes sociales. Facebook, noticias y contenidos. YouTube, videos y archivos. Twitter, información al minuto. WhatsApp, contacto 24/7. Canal 5, líder en redes sociales. Está llena de horarios. Con Replay TV, los horarios los pones tú. Disfruta tu contenido favorito cuando tú quieras. Ingresa a la guía de programación, busca tu contenido y reinícialo presionando el icono Replay TV. Disfrútalo ahora en más de 120 canales. Si eres BTR, ya tienes Replay TV. BTR, vívelo hoy. Buenas noches. La hora del fútbol nuevamente en los hogares de tantos deportistas, de tanta gente que le gusta, tantos amigos, tantos telespectadores que nos siguen todos los martes, Canal 5, Señal 78, BTR. Luis Cárdenas, nuestro director, ha puesto en el aire un programa que sabemos que es de alta sintonía. Y por eso, y por supuesto que lo saludamos y le agradecemos, junto con nuestro amigo panelista de tanto tiempo, que sabe tanto de fútbol, y si lo que no sabe del fútbol, dice que lo inventa. Víctor Caña, buenas noches, bienvenido a su programa. Aquí usted es el dueño de casa, usted se luce aquí. Sí. Oiga, ¿cómo está Pepe? Buenas noches, gusto saludarte. Y saludo para nuestro director, Luis Rojas Cárdenas. Usted le dijo Luis Cárdenas, le cambió el apellido, pero no importa. No, Luis Rojas Cárdenas, me equivoqué. Estamos un poco todavía nerviosos con esta cuarentena, Víctor, que no pasa. No pasa. Cada día aumentan los casos del coronavirus, del COVID, los contagiados en la región. Y hay cosas que a veces inexplicables. Vamos a comentar brevemente de que al parecer de que estamos en cuarentena han aumentado los casos, porque cuando estábamos en cuarentena los casos disminuían. ¿Ahora tendrá algo que ver el encierro en general? No. No sé, usted es el experto, usted está ahí al lado De los que saben, pero parece que yo creo que de esto son pocos los que saben. Yo creo que la noticia llega y Puerto Montt sigue en cuarentena. Sí. Y el fútbol está en receso, Víctor. Dieron un descanso, terminada la primera rueda del campeonato de la primera B. Hablemos un poco de lo que ha pasado en Deportes Puerto Montt. Siempre abrimos con Deportes Puerto Montt. Usted señalaba el otro día, y todos señalábamos, y el diario señalaba, y la prensa señalaba, que Vidalí García, el español, el defensa español, se había ido. Pero las informaciones de la última hora, Víctor, son que al parecer se queda. ¿Por qué se queda? ¿No encontraron refuerzo? ¿No encontraron quien lo reemplace? ¿O no quieren pagarle todo el contrato? La suma de todo. Porque si lo quieren echar, tienen que pagarle el resto del contrato. Lo hablamos, pues, Pepe. Y no tienen plata para el finiquito. Querían liberar un cupo, pero para liberar un cupo tienen que pagarle. Y como no encontraron, incluso allí en su página de Twitter, el Vidalí García, el español, mandó un mensaje en inglés diciendo de que en el fútbol y en la vida siempre hay problemas, pero hay que buscar la solución y a los problemas hay que ser más duro y más fuerte. Eso colocó su mensaje, como diciendo que viene un nuevo desafío. Sí. Lo que pasa es que yo creo que es difícil para un jugador de que la directiva, el técnico le dice, oye, tenés que irte, porque eso fue lo que le dijeron hace una semana atrás, parece, y después le dicen, oye, tenés que quedarte. Yo creo que él indudablemente visualiza que no es de la confianza y que no lo dejan por razones futbolísticas, sino que lo dejan por razones económicas, porque tampoco ha rendido este Vidalí García, se trajo como gran figura, refuerzo español, y no ha sido nunca titular indiscutido. Hemos hablado tanto, Víctor, de los extranjeros que llegan a los equipos chilenos, a los equipos de la A y la B, y también de la segunda división, que esos no son ningún aporte. Bueno, Vidalí García ha jugado 150 minutos, menos de dos partidos.
Así que imagínate, Pepe. Difícil, así que sea un aporte. Pero cobra, ¿no? Eso afecta las arcas del club y permite mejorarnos. Pero no es culpa del jugador. No es culpa del jugador. No, es culpa de quien el jugador firma para estar en el plantel, no para jugar. El técnico el que define si juega o no juega. Había una asamblea en Deportes Puerto Montt, Víctor, y nos llegó, yo soy socio, y nos llegó una nota no sé si a todos, a mí no, por el Facebook, en donde decían que los que no estaban al día no podían ir y no podían votar, no sé qué decía votar. La verdad es que yo lo encuentro un poco descriteriado a los dirigentes, porque sabiendo que hay gente que no ha salido 7, 8 meses de su casa, no tiene cómo pagar, hay mucha gente que no conoce el sistema del pago directo, recién informaron hace pocos días que había una cuenta, creo que hace una semana, y parece que rectificaron después, se pusieron benevolentes y dijeron que iba a haber más plazo para pagar. Tiene un enredo, parece que tiene que ver mucho con el quórum de la asamblea, no sé qué se vota, no tengo idea, yo soy el socio número uno, pero no aparecí ni en la lista, parece, ¿no? No, pero la lista esa de los que están al día no aparece usted. Pero lo que pasa, Pepe, es que ellos no pueden, el directorio, dar una extensión del pago por sí y ante sí. Tienen que consultarlo y el 21 está la asamblea. Ahí tienen que decirlo, oye, hay este problema. Y los que están ahí por Zoom van a tener que decir, sí, acordamos dar una ampliación. Pero ellos, no el directorio. Entonces, el directorio desconoce los estatutos y los reglamentos. Se equivocan a cada rato. A mí me parece también que si se acuerda, y lo lógico, que se busque una fórmula, Pepe, que permita a la gente estar al día y que permitan también abrir los registros a más gente. ¿Cómo va a tener 300 socios, 400 socios en la institución? Es una vergüenza. Votaron 160 en un club, en una ciudad donde hay casi 300.000 habitantes y van promedio 3.000, 4.000 personas al estadio. 166 votaron. ¿A quién representan? A nadie. A nadie. Entonces, no, amigos, bueno, la idea es hacerle un llamado a los dirigentes de Deportes Puerto Montt, que por lo menos, si muchas instituciones e incluso servicios han prorrogado el pago de las cuotas, no es porque la gente, los socios, no quieran pagar, es porque no pueden salir a la calle a pagar, y también los funcionarios tampoco pueden trabajar porque están trabajando en forma telemática. Pero bueno, es un tema que de esa asamblea que se va a desarrollar mañana. Y le darán la tribuna a los que están. Terminamos. Oye, Pepe, la primera rueda. Perdón. Pepe, antes de que entrara la primera rueda, aprovechando esto que es como la parte administrativa, el viernes entrevisté en el programa Más Deporte al Alejandro Sangüesa. Usted me dirá, ¿quién es Alejandro Sangüesa? Alejandro Sangüesa es el dueño de KS7. No, de KS7. Ah, de KS7. Los que visten a Deportes Puerto Montt. Exacto. Y que visten a Puerto Montt y que además visten a los árbitros y varios equipos más de fútbol chileno. Uruguay también creo que tiene otro equipo. Y está molesto porque la firma Even Sport, que es propiedad de Jaime Bustamante, que es presidente de la Comisión de Fútbol, aquí colocó en esta parte de acá colocó Even Sport y también en la camiseta del arquero y además en una mascarilla Even Sport, lo que está prohibido. Entonces mandó una carta de reclamo, él lo entrevistamos y dijo que estaba muy molesto y que esperaba que Germán Mayor, el presidente, tome las medidas en forma amistosa para evitar un problema mayor. Pero soslayó que él tuvo un problema parecido con San Felipe, no le hicieron caso y los demandó. ¿En cuánto cree usted que demandó No tengo idea, no conozco los montos. Yo le dije, me imagino, unos 150 millones, que el equivalente a un año de 8 meses de contrato. 4 veces, 600 millones. A San Luis de Quillota. Lo que pasa, Víctor, es que parece que, yo no sé, hay una parte ética, una parte moral también, cuando se es dirigente. No puede un dirigente tener ningún tipo de contrato con el club en el cual interviene como directivo. También hemos visto que el club se maneja en los buses que son del presidente. Entonces, la gente, aunque sea transparente el contrato, aunque sea el más barato el contrato, la gente, por supuesto, que comenta, y creo que no es aconsejable. Yo creo que esa norma de prudencia debería mantenerse en este aspecto, y ocurre lo que usted señala.
porque no sé si se le parece bien que un dirigente del club tenga intervención directa en la economía del club con su, a través de su empresa. Pepe, mucho, yo sé que lo escuché por ahí decir que él no cobraba, pero Pepe, si no se trata de cobrar, Pepe, el hecho que haya un logo en una institución como Puerto Montt es publicidad, hay un retorno, está ganando plata igual. Claro. Entonces, ¿cómo diga que no cobra? No cobra lo que entrega, pero lo retorna a través de la publicidad, pues sí que por favor. Claro. Pero bueno, sí. Se equivoca. O sea, usted también dice que no paga tampoco esa publicidad. Él dice que no paga. El dirigente, ¿cómo no va a pagar? Si el club, si le cobra a otro, ¿cómo le va a cobrar a él? No sé, eso no lo entiendo. Bueno, lo que digo, Pepe, es que él no cobra, se lo da gratis, y por eso que dice que como le da gratis, Puerto Montt le paga acá, pero el problema no es ese. Al tener la publicidad, él está teniendo un beneficio. Y sí, claro. Hay un artículo precisamente de los estatutos que prohíbe a que los directores se beneficien con o a través de tercero para sacar rédito personal. Y en ese caso, correcto. Yo creo que él ha dicho por ahí que su señora es la dueña, pero es lo mismo. Hay un beneficio para un tercero, sí, claro, directo. Así que feo, muy feo. Bien, vamos a lo que, al fútbol, que al que nos interesa, a la canchita, a los puntos, a la tabla de posiciones, a la forma de jugar. Bueno, Puerto Montt terminó la primera rueda, ya concluyó definitivamente, se jugaron todos los encuentros, y Puerto Montt terminó octavo. O sea, si el campeonato terminara hoy día, Puerto Montt no tiene ninguna posibilidad de subir y tampoco de bajar, pero está ubicado en ese lugar en la tabla de posiciones. Varios equipos se han reforzado. Ñublense, el puntero, que tiene 29 puntos, recuperó a Matías Pinto, que jugaba en Coquimbo Unido, goleador. ¿Se acuerda que Matías Pinto fue goleador del ascenso el año de la primera vez, el año 2019? Y a raíz de eso se lo llevó Coquimbo. Y hoy día Ñublense, para asegurar el ascenso, volvió a recuperar a Matías Pinto, y vuelve en la segunda rueda, y casi todos los clubes han reforzado a Víctor. ¿Puerto Montt? ¿Refuerzo? ¿Ahí? Por el momento no ha anunciado a nadie. El problema es que están, parece ser lo que hablábamos, que están cortos de plata, pues, Pepe. Como no hay información, no hay de socios, no hay una cuenta donde digan, mira, esto es lo que nos quedan de saldo. No les queda saldo. Yo sé que tienen un plantel deficitario en este momento. El plantel está por los 120 millones de pesos y lo único que reciben es la plata del canal de fútbol, que son 84 millones más IVA. Algo así como 95 millones. Pero el IVA es mentiroso, porque el IVA hay que pagarlo, vos, Pepe. Si el IVA lo cobras, pero también tienes que devolverlo. Salvo algunas compras que tendrá Puerto Montt. ¿Qué compran? Las mínimas en esta época. No, pero Puerto Montt tiene un saldo en la cuenta de los 3 millones y tanto de dólares que le llegaron. Yo creo que por lo menos hasta el año pasado, el momento de las elecciones, hablaban de que le quedaba más de 900 millones en la cuenta. No sé si ahora cuánto quedará, a lo mejor no queda nada. Queda cero. No puede ser. Sí. Y se lo gastaron todo. Y ese proyecto que le hacen tanta publicidad en La Vara también estaría detenido. Si no hay recursos, ¿con qué matas a hacer? Está detenido. El terreno se lo entregó gratis el Estado, el gobierno. Claro. ¿Cierto? Pero, o sea, han hecho solamente la instalación de una cancha y nada más. Eso por el momento. Bueno, estaba hablando de las contrataciones y los refuerzos que los equipos de la primera B, Cobreloa, el equipo que al parecer está más preocupado, está bajo Puerto Montt, creo, un punto, está más preocupado de los refuerzos. Ya llegó un delantero chileno, Carlos Ross, lo recuperó Cobreloa, sí, y viene un jugador, Maximiliano Cuadra, viene de Argentina, del Racing. Dice que es un jugador joven. Un delantero, o no sé si volante o delantero, y viene precedido de muy buenos antecedentes y hizo un esfuerzo Cobreloa en traerlo en calidad de préstamo. Más Gary Tello, que se va, vuelve de Antofagasta a Cobreloa. A Calama. A Calama. Entonces tenemos que, ya que Cobreloa es un equipo que se ha reforzado. ¿Qué opina usted de esa inquietud que hay en el equipo calameño? Es que Cobreloa siempre va a ser el candidato número uno a subir. Nadie se imaginó, Pepe, que Cobreloa iba a estar tantos años en la primera vez. Todos pensaban que Cobreloa bajaba y subía de inmediato.
la falta de aporte de Codelco al club Cobreloa se nota y ya tiene los mismos ingresos que el resto, por lo tanto le cuesta mucho más poder ganar el campeonato. Y esta vez están apostando a tener tres jugadores de buen nivel, lo nombraste tú ahí, y mantienen a Carlos Soto, el técnico. Técnico que estuvo acá cuando enfrentaron a Puerto Montt y que empataron. ¿Cómo salió con el lado de Puerto Montt? Empataron. Sí, empataron. Y yo creo que Cobreloa va a ser animador. Siempre Cobreloa va a ser animador. Y el otro que va a ser animador, Pepe, también es San Felipe con Elvis Durán. Contrató, yo creo que la contratación más bombástica, a pesar que no, tiene 37 años. ¿A quién contrató? ¿A un jugador de Boca Juniors? No, a un ex Colo-Colo, Lucas Wilches. ¿Se acuerda de Lucas Wilches? Un delantero. Delantero zurdo. Sí, me acuerdo perfectamente bien. Hay preocupación, yo creo que todos los equipos quieren reforzarse, todos los equipos quieren mejorar la segunda rueda, porque aquí viene la hora de la verdad, Víctor Caña. Aquí ya no hay, aquí no hay tutía, aquí es partido jugado, partido ganado, partido perdido, y vamos después contando las web, porque aquí hay que sumar. Y Cobreloa, el fantasma Figueroa, que estuvo en Cobreloa, se fue y abrió la boca, bueno, habló contra los dirigentes. ¿Sabe lo que dijo Víctor Caña? Yo me voy porque los dirigentes me querían hacer el equipo. ¿Ocurre eso o no? ¿Usted cuánto tiempo está en el fútbol, Pepe? Muchos años. Le contesto así. No, porque hay muchos dirigentes que les gusta que se creen técnicos y ponen exigencias. Ahora, de repente, Pepe, una comisión de fútbol que sabe de fútbol, es bueno conversar con el técnico. No es que le diga, oye, coloca este, pero conversar. El técnico tiene que conversar, mire, yo voy a parar este equipo porque creo que de acuerdo al trabajo de la semana, estos rinden más. Y los que están ahí, integrando la comisión del fútbol, dirán, sí, pero resulta que esto, que acá, que allá, y el técnico tiene que demostrarle con hechos que no es lo que ellos creen, sino que es lo que piensa el técnico. Y a su vez los dirigentes tendrán que decirle al técnico, oye, te estás equivocando porque este jugador no ha rendido, aquí están los porcentajes, con argumentos y con números, para poder conversar, Pepe. Si no, nadie va a imponer. Pero sí hay dirigentes que son cabrones que les gusta imponer a sus jugadores. O sea, yo creo que el dirigente algo tiene que intervenir. Lo que pasa, Víctor, que el técnico, me ha tocado, yo fui por muchos años presidente de la Comisión de Fútbol, tuve la fortuna, las dos veces que Puerto Montt ascendió a primera división, me tocó ser el presidente de la Comisión de Fútbol, pero nosotros conversábamos con el técnico. Y antes de contratar al técnico, nosotros le decíamos, en el caso nuestro, por ejemplo, y no es que lo pongamos como un gran ejemplo, nosotros nos juntábamos siempre, todos los días, lunes, con el técnico. La comisión de fútbol, que éramos 5 personas, generalmente todavía han jugado al fútbol. Y él nos explicaba y nos daba una explicación encerrada, sin periodistas, sin declaraciones, sin nada, de cómo había jugado el equipo. Y nosotros le dábamos nuestra opinión. Lo mismo lo juntábamos el día viernes antes de jugar, en donde el técnico nos explicaba cómo iba a jugar, cuál era el esquema, cuál era la forma, y nosotros le dábamos nuestra opinión y le decíamos que ese jugador lo encontrábamos bajo, que había que darle oportunidad, pero en general es una combinación de esfuerzo. Yo creo que nadie hace solo las cosas, ni el técnico ni los dirigentes, pero en la medida que estén más unidos, yo creo que funciona. Pero el fantasma se fue diciendo todo contra los dirigentes de Cobreloa, que él no permitía y que se fue por dignidad técnica. No me vengan a hacer el equipo y si me lo hacen me voy. Pero el equipo no funcionaba, pues. No dijo que el equipo no lo ganaba y que ahí en los casi lugares de... yo creo que él fue contratado como un técnico de primera, ¿no? Sí, bueno, la tercera vez que está el fantasma en Cobreloa, tercera vez. El año con dispares de rendimiento, es buen técnico el fantasma. Sí, lo que pasa es que el fantasma es muy frontal, pero yo lo digo que es un buen técnico. Ha estado en los principales equipos de Chile, ha estado en Católica, en la Católica. U, ha estado en O'Higgins de Rancagua, en Cobreloa, que Cobreloa es el cuarto equipo en Chile, por trayectoria, por campaña. A mí me parece que es un buen técnico. Y en México, él mismo lo dijo en un diario, en México soy Pelé, en Chile soy un chanta. ¿Eso lo dijo él? Sí, eso lo dijo. Era cuestionado en Chile por demasiado verborrea, demasiado actor de fútbol. Parecía, bueno, pero es un tipo que fue un gran jugador, fue un muy buen jugador, triunfó en México y ojalá que le vaya bien. Otro de los equipos que se refuerza también es Rangers.
Rangers de Talca tiene dos o tres contrataciones. Contrató a Enzo Ruiz, un delantero con mucho pedigrí. Y yo creo que todos los equipos se están arreglando para lo que viene, hay que enfrentar esta segunda rueda. Es la hora y la verdad, Víctor Caña, ¿no? Sí. Mira, Puerto Montt, Pepe, hasta el momento, hasta esta hora, el día martes, no ha anunciado todavía contratación y nuevo refuerzo. A mí me parece, el otro día me llegó un audio de una declaración del presidente de la Comisión de Fútbol, donde hablaban que ellos estaban contentos porque están ahí de llegar a la liguilla de promoción. Están a diferencia de goles, un punto, ¿sí? Pero el problema, Pepe, no es ese. Nosotros tenemos que analizar que ellos tienen un rendimiento paupérrimo, tienen un 45%, 45,2% de rendimiento cumplido las 14 fechas de la primera rueda. Y eso es malo, Pepe, un 3, nota 3. Si ellos dicen, estamos ahí del sexto, Pepe, pero el mal de muchos es consuelo tonto. Tú no te puedes medir por el resto. Es como cuando tú estás en el colegio y llegas a la casa con un 3 y le dices, mamá, pero ¿sabes? El 95% del curso sacaron un 2. Claro, esa es una excusa de cabro chico. Yo me río porque más de alguna vez ocupé esa excusa cuando llegaba con un rojero en la casa. No convencía a nadie. Yo creo que por eso me da un poco de risa. Por eso los dirigentes quieren convencernos de eso, vos, Pepe. Oiga, Víctor, salió ya la programación. Y usted la acertó. Yo estaba convencido que se jugaba la segunda rueda de la misma manera como se había jugado la primera. No, y no es así. No. El campeonato se reinicia definitivamente el 28 de octubre. El 28 de octubre es la fecha en que el campeonato se reinicia de la primera vez. Y viene un calendario súper ajustado, Víctor, que el campeonato va a terminar en diciembre. Y Puerto Montt, veamos la fecha. ¿Cuál es el camino de Puerto Montt? Yo creo que los dirigentes tienen que estar contentos, especialmente con lo que ocurre en la primera fecha. El día 28 de octubre, o sea, la próxima semana, después del plebiscito, el próximo miércoles, Puerto Montt recibe a Santa Cruz. Ahí podemos sumar 3 puntos. A pesar de que usted dice que Santa Cruz va a llegar más reforzado, ojalá que no sea así. Juega de local Puerto Montt. Y ese partido puede subirlo a la tabla. 11 de la mañana. 11 de la mañana. Estaremos cubriendo el partido. Estaremos ahí. Y posteriormente, el día 4 de noviembre, o sea, pocos días más, Puerto Montt recibe a Valdivia. Juega también con Puerto Montt Valdivia de local, ¿cierto, Puerto Montt? Sí. Puerto Montt, parece que es 28, se equivocó, me parece, porque hay un partido, me parece que el día... ¿Primero o me equivoco? A lo mejor no sé, es la información que yo tengo. Uh-huh. Y después el 8, Puerto Montt decía, va a San Felipe. Porque con Valdivia jugamos de local, acuérdense que fuimos a jugar a Temuco con Valdivia. A Temuco, sí. Al parecer le corresponden 8 partidos de local. 7 y 7. 50-50. Sí. Y la fecha se complica bastante porque el campeonato se cierra, como decíamos, el 27 de diciembre, o sea, antes de Año Nuevo. Ojalá podamos celebrar Año Nuevo, ojalá que se haya ido esta pandemia. Ya el campeonato está definitivamente concluido, queda absolutamente la nada misma, y estos partidos aquí afloran el estado físico, que el equipo de Puerto Montt no se ve bien en general. Y ocurre el asunto de las lesiones. A mí me preocupa de que no hay refuerzo en la zona central de la defensa de Puerto Montt, porque ahí han habido, ya dijimos que se queda el español, pero también está lesionado, parece que no van a alcanzar a volver. Ni Saen, ni Flores, ni Cornejo. Entonces, tenemos 3 jugadores que ocupan esa plaza que están inhabilitados y no se puede seguir... improvisando con los centrales que se ha improvisado, porque tenemos debilidades por ahí, ¿o no? La debilidad está en el centro, claramente, y también los laterales. Ninguno de los dos laterales, Pepe, el problema es que ha jugado ahí el chico este... Suazo, por derecha. No, ha jugado el argentino
Gauna, Nicolás Gauna, el lateral izquierdo, o sea, desperdiciando a un jugador de ataque, lo coloca atrás. Porque no, no tiene, no, dice que no tiene, no tiene más. No tiene. Entonces, ¿quién conformó el plantel, Pepe? ¿Quién lo conforma? Y a mí me parece que tampoco tienen un volante de salida, un creador no lo tiene. No lo tiene. Pepe, te doy una noticia aprovechando el volante de imponiendo ¿sí? información, porque si después se nos va, con, se nos hace corto el programa. ¿Sabe quién está pensando en llamar el técnico Rueda a un 8 de creación? ¿No? Ayer cumplió 37 años. Lo celebró en México. Ah, a Valdivia. A Jorge Valdivia. Lo va a llamar para los partidos. Gran, no hay un chico, no hay un jugador pero de si eso. Pero si le hace falta, aunque que lo ponga a medio tiempo. Con Colombia lo hubiera puesto, le habría retenido algo el balón al medio. Si el balón era un pasadizo por el medio, ya se cansó Vidal y Vidal no hallaba quien descansar. No tenía quien entregarle. Lo que no saben los técnicos o la gente del fútbol es que cuando hay un jugador como Valdivia, evita que jugadores como Vargas, como Alexis Sánchez, se tengan que recoger a buscar la pelota. Ellos se meten arriba porque saben que le llegaron un pase entre líneas, van a aprovechar la velocidad, van a convertir. Les facilita el trabajo y le da mejor rendimiento. Pero Valdivia está hace bastante tiempo sin jugar, ¿eh? Porque tuvo, sí. Parece que tuvo COVID-19 sí, con COVID, y le costó recuperarse y así aparece que alrededor de 7 fechas que no jugaba. Pero es un gran jugador y yo también, yo también llamaría a Marcelo Díaz también hablando de la selección, ¿no? Y ahí tendría asegurado al mediocampo, por lo menos tendríamos algo el balón. Sí, y también yo llamaría al lateral izquierdo, ex Universidad de Chile, que está en Racing también, pero usted me ayuda con el nombre, el lateral izquierdo. ¿Mena? Jugó en la U. Mena, Chueco Mena. Mena, muy buen jugador, jugó en Brasil, triunfó en Brasil. Claro, el Santo. Brasil. Exacto. Gran jugador. ¿Por qué no lo llaman? Si no tenemos lateral izquierdo ni él. Claramente el muchacho que está en México no dio en el tono como lateral izquierdo, como central anduvo bien, pero no se proyectó ni una sola vez por el lado izquierdo. Hay que poner experiencia, sabemos que la experiencia manda. Hablemos después en la segunda ronda de la selección chilena. Vamos a un corte comercial. Nuestro director nos dice que ya está esperando la publicidad y vamos con él. Volvemos en unos minutos más con la hora del fútbol y con Víctor Caña. Disfruta de nuestras redes sociales. Facebook, noticias y contenidos. YouTube, videos y archivos. Twitter, información al minuto. WhatsApp, contacto 24/7. Canal 5, líder en redes sociales. Está llena de horarios. Con Replay TV, los horarios los pones tú. Disfruta tu contenido favorito cuando tú quieras. Ingresa a la guía de programación, busca tu contenido y reinícialo presionando el icono Replay TV. Disfrútalo ahora en más de 120 canales. Si eres BTR, ya tienes Replay TV. BTR, vívelo hoy. Volvemos con la hora del fútbol, en un programa de día martes, como siempre, con nuestro compañero de labores, Víctor Caña. Víctor Caña, habíamos quedado pendiente en algunos aspectos que queremos aclararle a nuestros telespectadores y dice relación con lo que ha ocurrido o va a ocurrir en la programación. Habíamos hablado de que en la segunda rueda, que era la rueda de la verdad, habían 7 y 7 partidos de local, pero parece que no es así, Víctor, ¿no? No, son 8 y 6. 8 de visita, 6 de local. Repitamos, jugamos el 28 de octubre con Santa Cruz en Chinquihue. 11 de la mañana. Posteriormente, el 4 de noviembre, lo que yo tengo, Puerto Montt con Temuco. Allá. Pero allá.
De visita. Y después, el 8 del 11, 4 días más apenas, debemos viajar a San Felipe. O sea, hay dos partidos que son esos 6 puntos. Ojalá que traigamos uno. Pero se ve bastante difícil. Bueno, así está la cosa, ya la analizamos. Ahora vamos un poco, porque el tiempo corre y se nos hace corto, vamos a la primera A. También siempre hablamos la hora del fútbol, de la primera A, Víctor. La situación de Colo-Colo es dramática en lo local, pero también hay una pequeña, se le abrió una pequeña esperanza, dicen que si ganan el partido con el equipo boliviano, y pueden ganar un millón de dólares. ¿Se está jugando hasta ahora, Pepe? Con el Bitterman, se está jugando hasta ahora, que no sabemos lo que está jugando. No. Porque Colo-Colo quedaría clasificado. ¿Se acuerdan que se habían descartado los dos equipos chilenos? Católica decía que no tenía ninguna posibilidad en la Libertadores a raíz de los resultados, pero Colo-Colo parece que agarró una luz porque estaba esperando un resultado de Peñarol. Sí, pero Pepe, no sé cómo se está jugando a esta misma hora. En Uruguay está jugando Peñarol con Atlético Paranaense de Brasil, que ya está puntero y clasificado. Entonces no hay tanta motivación. Y Peñarol se juega la clasificación. Las posibilidades de Colo-Colo son que gane y que pueda pasar a la Copa Sudamericana, pero no pasa a la próxima etapa si es que gana Peñarol. Así de claro. Ah, yo pensaba, no, había escuchado a los comentaristas nacionales del canal del fútbol que decía que a Colo-Colo le bastaba ganar. Cualquiera fuera el resultado en Montevideo, yo creo que no. No, porque no es así. Reciben un millón de dólares los equipos que clasifican a la segunda fase, pasan de fase, y 500 mil dólares a los equipos que llegan en tercer lugar, que le correspondería a Colo-Colo si es que gana mañana. Pero bueno, el técnico Quintero no ha sido resultado todavía, ha estado poco tiempo, pero el equipo no se ve que mejora, y hay jugadores que tienen muy preocupado a la hinchada, especialmente a los inversionistas de blanco y negro, como el argentino Blandi. El argentino Blandi no ha respondido. El jugador gana 100 millones de pesos mensuales, Víctor Caña. Sí. Lo que pasa es que Blandi es un buen jugador, pero no lo hace jugar, Pepe. Y no tiene... Falta Valdivia. Pues, si tuviera Valdivia lo hace jugar y le saca provecho. Valdés. Entonces es difícil. Ahora, lo de Colo-Colo, hay una buena noticia y que lo anunciamos acá, ¿se acuerdan del programa pasado, Pepe? Habíamos dicho, ¿qué va a pasar con el partido de Antofagasta, que le van a quitar los puntos? No, no había ninguna posibilidad de que se lo quitaran. Pero sí le aplicaron una multa morrocotuda, 14 millones de pesos de multa, porque Colo-Colo no respetó el protocolo, que era haberse venido el día anterior a Chile y llegó solamente el mismo día del partido. Oiga, Víctor, usted dice que morrocotuda la multa, yo no encuentro insignificante, porque para la planilla, eso no lo gana ni siquiera un jugador de Colo-Colo. Sí, pero acuérdense que Colo-Colo le hizo un bypass a jugar. Colo-Colo no quería jugar, porque venía con el equipo cansado, el extranjero, ¿cierto?, de Brasil, y no quería jugar, definitivamente, no quería jugar. Y esquivó. Yo pensaba definitivamente que le iban a entregar los puntos a Antofagasta porque era una programación oficial. Esa multa me parece que es una pequeñez con respecto a lo que... ¿Y se reprogramó el partido, Víctor? No hay fecha todavía del partido, se va a reprogramar, pero a ver, Víctor Yasun, que es el gerente, el chilote Yasun, que estuvo acá en Puerto Montt, ¿te acuerdas? Sí. Él es gerente de Antofagasta. Yo creo que Antofagasta se manejó mal, pero yo sabía, había un acuerdo del Consejo Presidente que en caso de suspensión por parte de la NFP por un organismo de salud, como fue el caso, los partidos se reprogramaban, no se le quitaban los 3 puntos. O sea, si partimos esa premisa, nunca debió haber reclamado Antofagasta por los 3 puntos. Nunca. Perfecto. Entonces, lo que hizo, sí, fue que le sancionaran a Colo-Colo los 14 millones de pesos porque faltaron a la premisa. Nada más. Pero Antofagasta, perro hortelano, no come ni dejó comer. La de Oviedo Antofagasta. Digamos que Colo-Colo perdió por goleada con la Unión. Un partido, el último partido, Colo-Colo da pena. Yo creo que podría haber sido más goles. La Unión se dio un festín, se dio un paseo. Esos delanteros de la Unión, Palacio, Carlos Palacio y Rodrigo Palacio, que son jugadores desequilibrantes entre esos dos delanteros, un extranjero y un chileno. El chileno es joven. Claro. Tiene altas posibilidades, ojalá lo llamen a la selección, porque está... ¿Lo llamaron, Pepe? Qué bueno, porque no hay que esperar mucho. Pero no tenía pasaporte, dijo usted, ¿no? Exactamente, por eso no fue. Mira, aquí pero yo creo que para otros partidos puede tener, pero es un chico goleador.
y eso hay que explotarlo ahora. Puede ser un impacto inmediato en el éxito del jugador, Víctor. Porque acuérdense que los grandes jugadores, los grandes futbolistas, los grandes cracks del fútbol mundial y chileno, aparecieron así. Yo me acuerdo que, no sé, Carlos Caselli, Chamaco Valdés, debutaron a los 16 años y los tiraron al tiro a los partidos internacionales. A Caselli, a Chamaco, a Sergio Messi, un delantero de Colo-Colo que hizo un par de goles en el campeonato de reserva y el domingo jugó y siguió convirtiendo y no salió más del equipo, del primer equipo y después a la selección. Pero aquí en Chile los meten un rato, lo hacen jugar apenas. Ojalá que le den la oportunidad porque es un gran jugador. Unión Española, una elección de fútbol, ¿no? La colocó los 5-3. ¿Qué le pareció la boleta que lo hicieron? Yo soy colocolino, usted también. Yo lo voy a contestar como colocolino y me voy a escudar en lo que dijo el técnico Quintero el Quintero. Bueno. Quintero el Bueno, hago la salvedad. Sí. Él dijo que el equipo estaba para 45-50 minutos como máximo porque estaba fundido. Y por eso que lo pasaron por arriba en la última parte del partido. Es un equipo que viene mal trabajado físicamente por la huelga, Pepe. Acuérdese de la huelga. La famosa huelga que tuvieron la pelea con los dirigentes blanco y negro, sí, que le está pasando la cuenta. Ahora ha entrenado 4 días seguidos, después de la derrota con Unión Española, que fue el viernes. Disculpa, Pepe. Y ahora, ojalá que eso lo demuestre en el partido que se está jugando hasta ahora con Jorge Wilstermann de Bolivia. Yo creo que debería ganar Colo-Colo, debería. Pero en el campeonato nacional, Colo-Colo está a un punto del colista. Acuérdense que la Serena ganó con una gran actuación de Chupete Suazo. Entonces Colo-Colo está peligrosamente en los últimos lugares. Tiene compromisos difíciles. No la tiene fácil. Si Colo-Colo no mejora, se le va a venir la noche. Acuérdense que la cola pesa. Usted es un hombre del fútbol, sabe lo que significa un equipo, y sabemos lo que significa un equipo cuando el equipo ya va en los últimos lugares, lo difícil que es remontar. Sí. Pero y viene la parte moral. Sí, pero Pepe, yo estoy optimista porque pienso, como colocolino, pero como comentarista, más que nada, Pepe, hablando objetivamente, hay 60 puntos en disputa. Son 20 los partidos que le queda a Colo-Colo. Los dos que quedan ahora, por el campeonato, más el suspendido con Antofagasta, exacto, son 3 partidos, y más los 17 de la segunda rueda, son 20 partidos, 60 puntos. Y 60 puntos. ¿Cómo no va a sacar 50 en la segunda rueda de Colo-Colo? ¿Cómo no va a sacar 50? Le va a permitir llegar a la liguilla, por lo menos. Así que la Chile, hablamos siempre de Colo-Colo, pero también hablamos de la Chile. Y la Chile está a punto de cambiar técnico, ¿no? Caputo parece que va a capotar, porque los resultados tampoco lo acompañan. La derrota con Antofagasta sufrió mucho y parece que tiene una cláusula en el contrato Caputo de cierta ubicación en la tabla de posiciones en la primera rueda, y parece que ahí lo van a analizar y ya andan buscando técnico. Sí, ¿qué sabe usted, Víctor, que está bien informado? Escuché ayer en ADN Radio a Caputo una nota que le hicieron muy buena. Él dijo que tiene contrato hasta el 31 de enero y que no tiene cláusula de renovación. Eso es lo que tiene. O sea, si hay revisión es por la parte técnica y tendrían que despedirle y contratar un técnico. Pero no es que termine su contrato ahora en el término de la primera rueda. Él sigue hasta el 31 de enero. Salvo que los dirigentes digan, ¿sabe qué más? Te vamos a pagar el finiquito, te anticipamos los 4 meses o sigue cobrando los 4 meses y chao. Eso es lo que tiene Caputo, que es un buen chico, ¿eh? No está preparado para el primer equipo de la U, no creo. La Universidad de Chile busca un refuerzo de categoría y lo fue a buscar ni más ni menos que Argentina, a Boca Juniors. Se habla de un chico, Brandon Cortés, que tiene algún grado chileno, de familiaridad con el chileno. Ha jugado algunos partidos por Boca Juniors, tiene 19 años, es prácticamente un juvenil, y lo quieren foguear, lo mandarían a préstamo a la Universidad de Chile, porque Arangui parece que ya no se recupera. No, Arangui está recuperado de la lesión. Está descartado, tiene 6 meses. 6 meses Arangui, así que está una pena, que es un buen jugador. Brandon Cortés también, ojo que este es un chileno-argentino. Chileno-argentino, sí. Se lo pelea Boca, se lo pelea la selección argentina y también la selección chilena. Yo creo que esta es la posibilidad que tiene de mostrar en un equipo de nivel, un equipo de alcurnia como es la U, que pueda tener un buen nivel y por qué no a lo mejor saltar ahora sí a la selección chilena. Puede ser. Parece que no puede jugar por la selección chilena, Víctor,
porque jugó por la sub-17, por la selección argentina sub-17. No, y tengo entendido que hay algún grado de prohibición cuando se viste alguna camiseta de un país, ¿no? Ya no, Pepe, cuando son categorías menores, se puede jugar por otro equipo. Pero si tú ya debutaste siendo adulto, ahí ya no puedes jugar. La categoría menores sí. No, se cambió esa regla. Usted tenía razón, antes era así, pero se cambió ahora. Me parece que una gran oportunidad para un chico joven mostrarse definitivamente como titular en la Universidad de Chile, porque en realidad se vio muy mal la Universidad de Chile con Antofagasta. Antofagasta ha sido un equipo sorprendente, ha apagado a los mejores, ¿no? Ha jugado muy bien, ha defendido muy bien. Blanco Ampuero, sólido en defensa en Puerto Montino, nos alegramos mucho por él. ¿Y qué le parece el partido, Víctor, analizando la fecha de la primera A, el partido de la Católica con Curicó? Curicó ganaba 2-0 con dos penales, porque ese maldito VAR, que hay que consultarlo a cada rato, se demora el partido. A mí no me gusta el VAR, definitivamente. Para el juego, enfría el partido, y más lo enfría cuando se pone frente a la pelota a tirar un penal a la Católica a los 46 minutos y se corta la luz. Parecía esos partidos de barrio, ¿no? Cuando el equipo de barrio iba perdiendo, se llevaba la pelota, no aparecía más y no podía seguir el partido. Se acabó el partido. A las 10 de la noche se acaba el partido. Fue sospechoso, ¿no? Raro. En principio la gente que estaba viendo por televisión, yo lo encontré hasta, me dio un poco de risa, porque digo, y a tirar el penal y se corta la luz. Pero usted no recuerda algo parecido aquí en Puerto Mono, ¿no? No, no sé. No. Le hago recuerdo, ¿no? Hágame recuerdo. El año 2013, Pepe, Puerto Mono le tocaba jugar, aquí estaba jugando el penúltimo partido frente a Iberia, era la posibilidad de subir. Si ganaba Puerto Montt, subía a la primera B de nuevo. No, ahí estábamos nosotros en la segunda división. Que es tercera categoría. No me cortó la luz. Se cortó la luz, pues Pepe, estuvo 25 minutos la luz cortada, ¿se acuerda, no? Y cuando Puerto Montt perdía 1-0 y estaba jugando pésimo, de repente, ¡pum!, se fue la luz. ¿Y qué pasó? Pero después volvió la luz, ¿no? Sí, pero los 20 minutos Puerto Montt después volvió mejor. Y ya no se dio tan mal, porque era un paseo que le estaba dando Iberia. Y con eso se enfrió Iberia. Y después el técnico de Iberia, que era Ronald Fuentes, hoy técnico en una española, reconoció que la parada esa le permitió a Portón por lo menos equiparar el partido. Lo perdió igual 1-0, pero sirvió para y remontar. Y Curicó, la Católica se está viendo desmejorada. Se le está viniendo un poco, le está ocurriendo lo que le ocurre. La gente ya está pensando mal en Católica como un equipo segundón. Y ha disparado en los primeros lugares y ya Calera lo pilló. Lo alcanzó, jugando muy bien. Espérese cuando lo alcance Colo-Colo, ahí vamos a conversar. Ojalá. Calera tomó la punta y le metió 3 goles a Wander de Valparaíso, que a mí me gusta mucho Wander como juega, pero la Calera hizo un partidazo contra Wander. Lo dominó absolutamente y le jugó de igual a igual. El otro equipo que avanza, Víctor, el cambio de entrenador, ¿ve que funcionan los cambios de entrenadores? Coquimbo, cuénteme de Coquimbo. ¿Qué pasa de Coquimbo? No, Coquimbo tiene un chico joven que yo lo estimo mucho, muy, muy transparente, muy claro y que le va bien en la vida porque es uno de los pocos, es un técnico muy decente, como el Coto Rivera. Juan José Rivera. Jugó en Puerto Montt, es de Católica. Fue técnico, muy decente. Jugó en la U de Conce, fue técnico en la U de Conce, muy decente. A ver si un día tenemos la oportunidad en un programa de invitarlo a conversar con nosotros. Ojalá que no coincida con la fecha, como se juega miércoles, domingo, miércoles, es difícil. Pero bueno, vamos a intentar conversar con él. Gran campaña la del Coto Rivera, gran campaña. Ha ganado y bueno, ya definitivamente ganó a Cobresal la última fecha 1-0. Pero hablemos también de lo que está ocurriendo. Oye, a propósito del Coto, Pepe, antes que se me olvide, Marcelo Sala anunció una contratación hoy día, un centro delantero, que es el hijo del Coto, José Luis Sierra, hijo, junior. Firmó a préstamo por un año en Temuco. El hijo del Coto Sierra jugó en Unión, era un gran jugador. 1.91 m. Jugaba muy bien, jugaba arriba, delantero, bravo para el área. No sé por qué pasó después que se fue el Coto, parece que se fue junto con él. O no lo consideraron los técnicos que venían por razones de no sé. Pero era un gran jugador, un gran proyecto. Pertenece a la Española. ¿Y dónde estaba Sierra todavía? ¿En la Unión o está,
¿O está en extranjero? No, está en Chile, pero no está en Unión Española, pero no, no, ni siquiera citado. Ni siquiera citado. Yo mucho tiempo que no sabía de él. A mí me encantaba. Es un jugador metido en el área. Siempre cuando estaba en el segundo tiempo resolvía. Un físico bastante potente para el área. Privilegiado. Sí. Estaba hablando de Serena. ¿Qué le pareció ese golazo del Chupete Suazo a los 39 años? El Chupete Suazo se ve mucho mejor que Paredes físicamente. Se ve más movedizo, más rápido en el área y llega en velocidad al arco rival. El gol que se hizo, un gol monumental, yo creo que está entre los goles del año, ¿no? Claro, porque el gol, como dices tú, Pepe, es un gol muy bueno, porque él, a diferencia que siempre recibe ahí la cabeza del área, ahí afuera, y gira y se saca un gol. Pero esta vez él se fue por la izquierda, por el costado izquierdo. Sí, en velocidad. Se va en diagonal, le sale un jugador y le hace un túnel. Un túnel, sí, en el área. Engancha nuevamente y se le viene uno encima y le pega con un derechazo al segundo palo, lo que fue un golazo, de verdad, los que saben, un golazo. Una obra de arte, Chupete Suazo. Sí. Ya cuatro goles. Lo habíamos pelado por viejo, pero parece que más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque está rindiendo el Chupete. Y así como está jugando Edu Vargas, va a aparecer Valdivia y Suazo en la selección. Van a aparecer. Y más Pinilla, y tendríamos que ser la. Claro, pues si no hay delantero, Pepe, no hay delantero. Efectivamente, no hay delantero. ¿Y qué pasa ahí, Víctor Caña? Metámonos de frentón a hablar un poco de la selección. No alcanzamos a analizar el partido con Colombia porque nuestro programa salió, lo grabamos antes, pero lo vimos después del partido con Colombia. Mi opinión, Víctor, es que Chile, un punto ganado. Yo creo que Colombia fue muy, pero muy superior a Chile, a pesar de que el gol se produjo en los descuentos, todo lo que ocurrió, ese penal que convirtió Vidal, esa vida, ese gran gol de Alexis Sánchez, sí. Pero olvídese de Colombia. Colombia con James Rodríguez, con Cuadrado, tenían loco. Sí, no, la defensa chilena aguantó 45 minutos, no llegó nunca a Chile en el segundo tiempo. Dos, considerando muy buenas las cosas que ha dicho tú. Primero, que la sacamos barato, muy barato. ¿Coincide usted? Pero si la posesión del balón fue 54-46 a favor de Colombia. Colombia nos dio un toque, Pepe. Y ¿sí? Nosotros lo dijimos acá, el programa pasado lo teníamos grabado, estaba jugando Chile, y dijimos que nos preocupaba porque Chile iba a jugar un 4-4-2. Y no, significaba que Chile iba a entrar con jugadores que no son muy técnicos, el caso Baeza, a pelear la pelota. Y eso ya, en pelota de día, gana el visita, que Colombia tiene muy buenos jugadores, muy técnicos. Y segundo, lo felicito, Pepe, porque yo soy un incansable luchador por el inglés en Chile, y usted ha dicho James Rodríguez. Pues de los pocos que dice James Rodríguez, lo felicito. Sí. Porque como usted sabe inglés, tengo para no quedar mal con usted, porque usted... No, es que para qué le dice... Absolutamente. Pero ¿para qué le dicen James? Si James no existe. Y siempre, el otro día me peleé con Raúl Meléndez, me decía, no, pero es que todos lo hacen mal. Si James es un nombre en inglés, que es James. El inglés es un idioma de fonética. La A, la primera A de James, como dicen los colombianos. Se pronuncia James. Entonces, James, ¿cómo yo? Y además que el inglés es un idioma obligado en la escuela de Chile, ¿cómo yo voy a pronunciar James si los chicos que estudian inglés saben que es James? Me van a corregir, oye, este tonto no sabe ni pronunciar. No, pues es James. Los tontos son los que dicen James. Así que los felicito, Pepe. Muchas gracias por la felicitación, pero estaba hablando de la selección, del partido, de ese partido con Colombia. La sacamos barata. Bien, como usted muy bien dice, la sacamos absolutamente barata. Yo creo que se cansó Vidal y el equipo se vino abajo. Sí. Y las declaraciones de Alexis Sánchez después del partido fueron bastante duras. Sí. Dijo, aquí no hay recambio, aquí no se trabaja con los juveniles, no hay inversión. Que un poco coincidía, ¿se acuerda cuando tuvimos a Zulantay? Zulantay opinaba lo mismo. O sea, no se trabaja con las divisiones inferiores en Chile como corresponde. Eso dijo Alexis Sánchez con toda su letra, ¿no? Y lo criticaron y al final ya le están reconociendo que es verdad. Ahora, hay un punto de inflexión en el partido, Pepe, que la sacó a lata el famoso James Rodríguez. James Rodríguez le pegó un planchazo
aquí en Alexis, en la pierna. Sobre el tobillo. Entre sobre tobillo, el tobillo. Quiere expulsión. Expulsión, sí. Expulsión. Incluso la FIFA, por oficio, está estudiando suspender por un partido a Jean Rodríguez por esa falta. Y si lo expulsan, Pepe, habría sido otro partido. Además, que con esa patadón, Alexis Sánchez ya no fue el mismo. En el segundo tiempo no apareció. Y ahí ya no tenía... Y además sacó a Eduardo Vargas. Nos quedamos sin delantero. Imagínense lo que... sacó a Eduardo Vargas y colocó a un defensa, el Chico Díaz, cuando estábamos 2-1. ¿Qué pasa? A defender. Se termina empatando o perdiendo. Y si el partido dura 5 minutos más, lo perdemos con Colombia. Si felizmente el descuento de Colombia se produjo al final. Una gran jugada. Como decíamos, Colombia se aburrió de llegar. Falcao se encontró con un balón, pero Colombia había machacado, martillado en la zona defensiva chilena hace mucho rato. Yo creo que Sierra Alta ya no le quedaba frente para rechazar. Rechazó todo lo que le vino, y también el Chico Díaz, que jugaron muy bien los dos centrales. Pero yo creo que un punto ganado y compromete un poco, Víctor, la clasificación de Chile, o es muy prematuro hablar. No la compromete, Pepe, la compromete, porque son partidos que no se recuperan más. Los partidos de los que... Haber perdido al menos un punto en Uruguay, duele. Haber perdido 2 acá en Chile, duele mucho. Hoy día estamos fuera de la zona de clasificación. Y esto es local, visita. Y lo que siempre nos alejamos mucho los punteros de Brasil y de Argentina, nos alejamos mucho, Pepe, mucho. Bueno, Argentina ya tiene 6. Es decir, está 2 partidos nuestros. Y tiene que perder 2 partidos Argentina y ganar nosotros 2 seguidos. No es fácil, es muy difícil. Vamos a estar peleando el cuarto o quinto lugar. Bueno, digamos, Víctor, que a Chile siempre le ha costado la clasificación. Chile nunca ha liderado las clasificaciones. No ha sido su expertise con respecto a la eliminatoria. Y todos sabemos salvo con Bielsa, Pepe, que terminamos segundo, sí, claro, detrás de Brasil. Sí, pero ya sabemos, y ya queda claro, Víctor, en el papel, de que hay, usted lo ha dicho, ya hay favoritos, ¿cierto? Y los favoritos son, indudablemente, primero Brasil, que ha jugado muy bien, a pesar del arbitraje que reclaman en Perú, que tiene 6 puntos, Argentina tiene 6 puntos. Argentina logró ganar en una zona bastante difícil, celebraban como si hubieran ganado el campeonato mundial, no meses atrás. Es que nunca ganan en Bolivia. Y ganaron bastante bien. Bolivia bajó bastante en el segundo tiempo. Y Colombia, que a mí me gusta, me encanta Colombia, y Uruguay son los cuatro equipos de que aparecen con las mayores posibilidades, a pesar de que Uruguay perdió bastante feo con Ecuador. Pero, y Paraguay está encima nuestro. Claro, entonces, ¿nosotros con quién tenemos que competir? ¿Con Perú? ¿Directo? ¿Paraguay? ¿Paraguay? ¿Perú? ¿Sí? ¿Colombia? ¿Colombia? ¿Ecuador? ¿Y Ecuador? No, con Colombia, claro, para el cuarto cupo, ¿cierto? Sí, exacto. Para el cuarto cupo. Y hoy día, yo creo que, no sé, en general, Chile tiene la posibilidad de remontar, Víctor, en la fecha que se juegue en noviembre. Nosotros jugamos, creo que el 12, jugamos con Perú acá. Y después jugamos con Venezuela. Podemos lograr los 6 puntos. Si jugamos bien y andamos bien, acuérdense que ya recuperamos a algunos lesionados. Se recuperó Pulgar, se recuperó Maripán, se recuperó Bravo y también Medel. Entonces... podemos aspirar a no ser tan pesimistas y ver la posibilidad de que Chile, esos 2 partidos, para mí son claves. Yo lamento solamente que le haya mostrado tarjeta amarilla a Sierra Alta, que fue la figura que rescató Chile en estos 2 partidos eliminatorios. Está suspendido por 1 partido por acumulación de 2 amarillas. Pero creo que en el segundo partido allá contra Venezuela, donde se va a jugar mucho el pelotazo por el lado venezolano, creo que ahí Pepe va a estar lo más probable Sierra Alta haciendo dupla con Medel. Es lo que yo casi me la juego. A mí me gusta mucho Díaz. Me encanta el chico que juega en River Plate. Ya dicen que agarró de nuevo la titularidad. Bueno, estamos llegando, Víctor. Hemos hablado tanto. No le cuento. Se nos pasa la hora y el director me dice, oye, quedan pocos minutos y hay que llegar al término. Dice, quedan 2 minutos. Y en los 2 minutos, Víctor Caña, la despedida suya. Usted que está siempre bien informado, y ojalá que tengamos buenas noticias con Deportes Puerto Montt. Ojalá. Rectificamos lo que dijimos al comienzo. Pepe juega 6 de local, 8 de visita. Puerto Montt, ya eso ya es complicado.
Las tres primeras fechas tiene uno con Santa Cruz, después dos con de visita a Temuco y San Felipe, muy difícil. Ojalá que se consiga un punto. Nos veremos el próximo martes y analizaremos qué fue lo que pasó con Colo Colo con Jorge Wilstermann. Muchas gracias, Víctor Caña, y muchas gracias, por supuesto, a todos los que nos ven, que nos prefieren. El próximo martes, la próxima semana, en esta misma hora, en este mismo canal, nos encontramos nuevamente hablando de lo que más nos gusta, de lo que más le gusta al mundo en general, al mundo deportivo, el fútbol. La hora del fútbol, siempre en sus hogares. Muy buenas noches y muchas gracias. Está llena de horarios. Con Replay TV, los horarios los pones tú. Disfruta tu contenido favorito cuando tú quieras. Ingresa a la guía de programación, busca tu contenido y reinícialo presionando el icono Replay TV. Disfrútalo ahora en más de 120 canales. Si eres BTR, ya tienes Replay TV. BTR, vívelo hoy. Disfruta de nuestras redes sociales: Facebook, noticias y contenidos. YouTube, videos y archivos. Twitter, información al minuto. WhatsApp, contacto 24/7. Canal 5, líder en redes sociales.